Muy buenas amiguitos y amiguitas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. En este caso para hablar de la reciente regional de Red Bull Madrid, la última que faltaba, ya tenemos a todos los clasificados. Pero particularmente vamos a hablar de la regional de Madrid, ¿por qué? Porque volvió Chuti, nada más ni nada menos que el rey del freestyle español, el GOAT. Uno de los mejores competidores de la historia, para muchos el mejor, ahí compitiendo cerquita con Asesino. Y dijo, vuelvo a Red Bull, ¿después de cuánto? Bueno, se había anotado en la de 2020 y por COVID no había podido competir. Y antes de eso, nos tenemos que ir a 2017, fue la última, la de Yankee One, claro. A partir de ahí, no había competido más, o sea que era su regreso después de 6 años. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, ¿no? Claro. Porque 2018 y 2019 no compitió. 2018 campeón Bennett, ¿no? Y 2019 Sasco. Estoy en lo correcto, me parece que iba por ahí. Y si me equivoqué, perdona a los historiadores del freestyle. Así que el regreso de Chuti se materializaba en este regional de Madrid. Y lo que yo quiero es que compartamos el recorrido de Chuti por la regional de Madrid en su regreso a la Red Bull. A ver. ¿El que bien. Confía, confía, ¿o qué? Octavo de final contra Alan Burr. Es una auténtica confía, fiesta confía. Del freestyle. DJ Verse está en los platos. Creo que era 8x8. Unas par de entradas. Tranca la, el formato. O 12x12. No, 8x8, ¿no? A ver. Ahora vamos a ver. No me acuerdo. ¡Esa mano tiene el aire! A ver. ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Es el Chuti a secas! ¡Para mí el KJ, el puto cabeza hueca! ¡Yo soy a la pura, a mí me respetas! ¿Cómo cambia de repertorio si no cambia de camiseta? ¡Al Chuti hoy lo dejo en coma! ¡Que tiene un nombre, estás de broma! ¡A mí ni siquiera Dios hoy me impresiona! ¡Recuerda que Jesús perdió en su forma persona! ¡Manos en el aire de toda la población! ¡Cara ha llegado Chuti y entra en acción! ¡Siempre voy con la misma equipación! ¡Siempre voy vestido de campeón! ¿Y la respuesta? ¡Claro, ahora ya lo determina! ¡Yo me llamo Chuti! ¡Menuda movida! ¡Si mi nombre se te olvida, me llama Sergio Chuti! ¡Dios o el papá en la disciplina! ¿La disciplina? ¡Eres un cabrón! ¡Pero hoy no eres la sensación! ¡Que el Chito es muy bueno y va vestido de campeón! ¡Hoy le traje un traje, pero es de desilusión! ¡Oh, yes! ¡Va okay. vestido subnormal, siempre con la misma ropa! ¡Encima rapé igual! ¡Pues hoy yo te descoso ese hilo argumental! ¡Porque el que tiene argumento no encuentra rival! ¡Siempre hay una sorpresa, si eso tiene encanto! ¡De ver a los mismos yo también me harto! ¡Pero la sorpresa soy yo! ¡Cuando vean cómo te parto! ¡Porque saben que soy bueno, pero no sabían qué tanto! ¡Es por eso voy a despedirla! ¿Buena? ¡Esta regional he venido pa' partirla! ¡Habla de mi ropa, va a decirla! ¡Soy un diseñador! ¡Porque la gente paga por mi firma! ¡Oh, yes! ¡Paga por tu firma! ¡Pero yo sé que eres malo, lo afirmas! ¡Que eres muy bueno, que no es nada simple! ¡Bueno, en batallas, pero que del freestyle libre! ¿Queréis okay. a este subnormal otra vez? ¡Que lo visto de intento y por eso gano pronto! ¡Que yo lo siento y lo remonto! ¡Tú no vas vestido de tinte, tú vas vestido de tonto! ¡Ay, qué buena arriba! ¡Ruido y mano arriba! ¿No te gusta mi equipación arriba. De fútbol en la tarima? ¡Si parece Benzema, si hubiese jugado en la Ponferradina! ¡Debo hablarlo, que soy el mejor! ¡Tienen que aceptarlo! ¡Porque sé lo que digo y porque sé lo que valgo! ¡Sé que soy el mejor y no quiero disimularlo! ¡Oh, yes! ¿Te parece lo que...? Le voy a hablar de fútbol y de fútbol no sé. En la Ponferradina yo no sé si jugué, pero tú estás en Arabia, asesino en el PSG. No, que no me decirle que eres cristiano y el otro Messi. Que sé bien lo que hago. A mí me la suda que sea un campeón mundial. Cuando hay fe en el corazón no existe un rival. ¿Os dais cuenta lo que acaba de pasar? ¿Cómo me ha definido mi rival? Ha dicho que sabe que soy el campeón mundial. Todavía no lo soy, pero tú mismo sabes lo que va a pasar. ¡Chuti la Red Bull! ¡Última! ¡Otro niñato para el ataúd! ¡Hablas de asesino, esta es tu virtud! ¡Tú hoy has elegido como asesino y has rapeado como Alan Burr! ¡No me entendió el subnormal! Bueno, sin tanto tampoco, pero clara de Chuti. Sobre todo porque Alan Burr tiene un par de trabadas. Igual se plantó Alan Burr, ¿eh? Me gustó. Y me gusta que lo haya elegido, la verdad. ¡Me sirvió! ¡Vamos a ver! Vamos a las votaciones, los muchachos, creo. Piezas. ¡Jurados! Ponedos a la altura de los altavoces, por favor. A ver. ¡Jurados! Robledo es el de la derecha, ¿no? ¡Tres!
2, 1. Chuti, clarita. Chuti. Clarita, se la lleva. Y pasa a los cuartos de final. Perdón, a los octavos, porque hay desde 16avos. Bien, vamos a ver los cuartos de final. Chuti contra CMC. Perdón, octavos de final. Ay, ¿cómo estoy? No me acostumbro a que sean de 16avos. Y la temática es... La temática es... Bajar la guardia. Rara esta temática. Pero en eso vamos. Ahí la gente estaba cagando el calor en Madrid, ¿no? Junio. Hace calor, ¿no? ¿Qué temperatura? Voy a buscar algo. Temperatura Madrid. 22 a las 5 de la mañana. Y de día 34, 35 grados. Mi Dios. Qué duro que se le da en Madrid. Pero es un poco seco igual. Bueno. No tiene nivel. Uno. No tiene tiempo. Nivel. No tiene nivel. Lo gusta con gel. Hermanito, no hay nadie como él. Me gusta como rapea. Poderoso que no le pueden vencer. Si baja la guardia, levantan este croche. Okay. Hermanito, esto es UFC. Y yo en las flow. Batallas caigo de pie. Como el puto John Jones. O como Daniel Cormier. Esto es UFC. Y yo soy John Sampier. Hermanito, esto es un circo. Tú eres el rey. Tú eres el león. Pero las batallas y esta competición te la han dado en la mano para que gane la organización. ¡Dale! No bajes la guardia, soy un cabrón. Tengo un don y no bajes la guardia, pana, porque te discrimino en la sala. Y si esto va de golpes, soy el Chino Maidana. Discrimino en la sala, Chino hermano, Maidana. Te gano, te profano, te lo dejo claro. Esto es la furia de un hermano o Tyson Fury. Yo soy el rey de los gitanos. ¡Dile! No pueden parar. Buen minuto, ¿eh? El bueno, el más grande. Si bajan la guardia, puede echarte encima a todo este parque. Te miro, ¿qué pasa? Tú no, te has dejado empezar por error. Pero esto va de golpes y esto es un croche. Has bajado la guardia y te ha llegado hacia el mentón. ¡Tiempo! Buen minuto, me gustó. Temática difícil. ¿Cómo estamos? Jugó un poco con boxeo, con bajar la guardia y te pego. ¿Cómo estamos, Madrid? ¿Seguimos arriba o no? No puedo decirle bajar la guardia y te gano la batalla, ¿no? Como encararlo desde ese lado. Fue más exclusivamente al boxeo, pero me parece que estuvo bien. A ver. La temática es romper estereotipos. Romper estereotipos, ok. Let's go, verse, suéltalo ahí. Chuti. 2, 1, ya. ¡Pártelo! Recuerdo cuando las batallas empezaban, me estereotipaban. Así que tú eres como Maidana, mi estereotipo es el Mayweather, 50 nada. Porque vas a ver que esto es fácil, estilo, arranchu, calidad, sí. Versatilidad en tatami. El estereotipo casi, el hombre con más caché de España hoy ha venido gratis. Así que dímelo, mi pana, las estereotipadas. La internacional no se ganaba. Cuidado, asesino, comienza la remontada. ¡Po, po, po! ¿Por qué va a decir? Yo era un chaval de Vallecas, de Madrid. Alguien sin estudios, el que te podía reír. Y en el 2023 soy un ejemplo a seguir. ¡Dile! ¡Claro, qué cabrón! Si yo empecé con el punchline, bro, y con el doble tempo. Luego se me imitó. Antes no era estereotipo, ahora todos son como yo. ¡Última! ¡Qué cabrón! Es que tú mejor dale. Fíjate que son unas copias todos los rivales. Y también los tres del jurado, topo tan iguales. ¡Tiempo! No. Ok, let's go. Muy bueno. Qué minutazo de Chuti, ¿eh? ¿Cómo mejoró en el armado, Chuti? Muy poca muletilla. Mucha coherencia en todas las terminaciones. Bastante, o sea, no es perfecto en las cuatro terminaciones, pero está bastante cerca de eso. Un freestyle muy moderno el de Chuti. Que si vos ves a Chuti 2016 y 2017, no hacía eso. ¡Entra! ¡En el mismo patrón! ¿Ahora es libre? 3-2-1, sí, porque soy el mejor. ¡Me iba a dar un gancho, bro! Antes tú no has tenido rival, ahora no lo tengo yo. ¡Oh! ¡Que no tengo rival, hermano! ¡No me pasa nada! Te gritan porque estás en las portadas, pero a mí no me da la gana. ¡Tú no eres Dios! ¿Desde cuándo Dios no mira la cara? ¡Ay! ¡Sí, yo te miro a la cara!
fíjate lo bueno de la grada. Tranquilo, mi amigo, no te vas sin nada. Te llevas el aplauso de este público y también el juego del programa. ¡Oh! Porque es la cabra diario. Es la cabra, es un ser legendario. Pero yo soy de pueblo, soy lo contrario. A la cabra la tiran del campanario. ¡Oh! Mucha coherencia, CMC, Mi mente no siga, mi mente no siga. Tú no me haces frente, pero la movida es que es más evidente en el freestyle que en la vida. ¡Ay, ay! Hermanito, tú aquí te empeñas. Muy buena. Quieres mucho, gritas, sueñas. No me hables de movida cuando no enseñas. Esto sí es movida, esto es la madrileña. Oh, yeah. Grito un montón. Porque soy el mejor. Has perdido en octavos contra el mejor. Lo podría decir más alto, pero más claro no. Más claro no. De susurro, venga, campeón. Yo también te susurro en la competición. Por mucho que los convenzcas, tú no sales ganador. ¡Claro! Se la pueden gritar. Se pensaban que con Marcano y el resto me iba a pasar. Pero, cabrón, en el David contra Goliat me ha pasado tantas veces que lo juego de local. Hermanito, no me gane en una compe. Yo no soy Arcano, luego te rompe. Hermanito, a mí no me conocen. El cristal no se nifa, los cristales se rompen. ¡Ay! ¡Qué trabajo! Yo también lo puedo romper tirando la puerta abajo. Tú eres como una tarjeta de prepago. Te tendrías que meter antes para poder hacer algo. ¡Última! La tarjeta tiene contacle y en su caso nadie cuenta con él. Lo dijo Midas, luego lo dijo él. ¡Doy la sorpresa! ¡Hoy te gana CBC! ¡Tiempo! ¡Ruido! Linda batalla, ¿eh? Le hizo frente CBC. Me parece clara de Chuty. Pero no porque. No como pasó en la anterior. Sino que esta vez porque Chuty realmente estuvo muy bien. En el primer minuto me parece que estuvo muy bien. Y en este 4x4 le saca algo de distancia, pero tampoco tanta. Por ahí se cae en algunas barras entradas, se queda con menos contenido, ¿no? CBC. Pero bueno, unánime, claro, unánime de Chuty que llega a cuartos de final. CMC muy bien, me gusta mucho. Este muchacho. Rapea muy bien. Un estilo fresco, mucha coherencia. Bien, Chuty contra Ético. En lo que era la batalla, A por la clasificación a la nacional. Ético, pobre, debe haber dicho. Vine avanzando. Justo en cuarto me toca Chuty. Mira, 7 estrellas, que parece que tenemos bueno, una, papá. ¿Dónde Chuty están? Se jugaba el pase. ¿Quién es? Vámonos. A la final nacional, bueno, claro. A la nacional. Y a la semifinal de la regional. Uf, ¿cuántos al? También se juegan, no se olvide que se juegan 15.000 puntos de FMS acá. Contra el Chuty o contra el Chuto, un MC de más. Uy, muy Bennett. Ricky y diminuto. Tú quieres joder contra el Robert, que es absoluto. Cuando te parece un tema, mis minutos. Está fuera Chuty, está fuera Sergio. Yo quiero ser yo, no quiero ser Dios. Están de acuerdo, me he metido en el monasterio. Porque doy al palo, parezco Marco Asensio. Yes. Pero al palo le puedes dar para luego marcar. Salgo en el as y en el marca. Tengo un estilazo que se pondrá a subasta. Lo siento, cabrón, tienes muy largas las astas. Yo un Opel Astra, hasta que tú no puedas llegar al reino de Aslan, chicos. O Asgard, ahí va. Te vacila el rover con la galidad de Neymar mientras viste Ironman. Los movimientos, todo, ¿eh? Yo te miro más, yo no llevo Ray-Ban. Tú quieres joderme, tengo electricidad like Rayman, ahí va, no puedes joder. Argentina me quiere, llevo el 10 de Aymar. Oh, yeah. Fuck the shit, última. Mi loco. Lo quieren hacer, pero ya me sabe a poco. El Chuty está bien loco, pero pasa su tarde en el come coco. Mira, tranquilito pero con testón, así voy a representar tranquilito la nación. Pero con testón. Claro que soy Dios en esta competición, es muy fácil decidir entre la ética y la religión. ¿Acaso tú insistes? ¿Algún día malo a mí me vistes? Me hablas de Aymar, lo triste es que tú eres como Pedro León, de ti no puede hablar bien ni el mister. Oh, yes. Seguimos. Pero tú conmigo no tienes nada que hacer. Has visto tu voz, está guapa, men, pero no es grave. Lo grave es que llegues aquí teniendo tu nivel. ¿Acaso no lo ves? Pero dime, yo no me choco ni me equivoco. Yo no soy el Pac-Man, no entro en el manicomio porque hasta los internos se piensan que estoy loco. Ético. Te lo parto. Ético está contento de estar batallando con Chuty, ¿no? No eres para tanto. Mi verso se ejecuta porque tú eres el Ético y yo un hijo de puta. Venga. ¿Qué va a contarme? Última. Pero si este es un manta. Argentina a mí también me encanta. De hecho, por eso ha llegado Messi a por el título que le falta. Muy bien, Chuty. Muy superior.
Le hace muy bien al under español, ¿no? Que tener a Chuti rapeando contra todos ellos. Yo me imagino que caiga de toque, por ejemplo, a una regional. Vaya que sí, vaya que sí. Y compita con sí. Parker, con no Cicatriel, con, como, no sé, con... Oye, Madrid, estamos con muchos competidores del under, ¿no? Y obviamente revaloriza el under y la gente, los pibes de la escena dicen, este OG que viene a rapear con nosotros, como que sirve eso para la escena. Le hace muy bien el crecimiento de freestyle. Qué lindas las regionales al aire libre, ¿eh? Dale, men. Bueno, dale, ¿qué es esto? Minuto de vuelta, ¿no? Dale, men. Chuti, ¿eh? Dale, bien. Tres cuartos. Pero que conmigo la verdad que tú no tienes ni siquiera una canción, porque a mi lado siempre eres un segundón y segundón. Claro que te gano yo, porque conmigo no puedes sostener ni tu clasificación. Tanto que decías que yo, cabrón, eras como el referente en la religión. Te ha pasado como al creyente en la ocasión, porque las mejores respuestas se encuentran en Dios. Ey, bro. Okay. Claro que te gano, mi pana, conmigo ya no hay más drama. Su sangre sí se derrama, ya sabes, yo le mandaré para la cama. Yo me voy a ganar la nacional, la comunidad valenciana. Mira que ahora mismo tu sangre se derrama. En el doble tempo conmigo ya no hay drama, pero como me dice el parque de la pana, su voz está más guapa, mi voz nunca se acaba. ¡Nada! ¡Chao! Pero te gano este estricto, modo distinto. ¡Vamos a joder en la Red Bull! ¡No estamos en el quinto! ¡En el quinto! Me pongo un poquito más lento, me pongo un poquito agresivo. Parece que soy como Vinicius por mis cambios de ritmo. Dímelo, cabrón, la competición. Claro que no hace falta que sea el examen ni de ética ni de religión. Pero este examen es muy fácil, cabrón. No hay ni B, ni C, ni D. ¡Solo hay una opción! Porque ya lo sabes, tú vas a perder contra el de entrevía. Porque sabes que te mata sangre fría. Piensa que me gana, él lo baila porque sabes, sueno real. Déjate de tonterías. Todo el mundo sabe que esta batalla es mía. Yo he venido solamente a representar entre mías y para hacer la venganza que la gente me pedía. Levantó ahora, ¿eh? Pues venía a regularón. Pero que dímelo, no hay opción. Ha dicho de última, tenía razón. La última vez que participo, porque me retiro con el cinturón. Bro, le dejo difunto. Mejor el Chuti, metas en asuntos. Quieres ganarte los puntos. Lo siento, cabrón, soy un hijo puto. Vengo para arriba absoluto. No me ganas en computo. No tengo la voz guapa, puto. Soy guapo y punto. Yeah. Y esta mierda a ti te hace gracia. Vives de mentiras, de medias verdades. Estás sumergido en falacias. Tú eres Vinicius haciendo faltas. No, soy yo, Cristiano Pirate Parabia. Saudi, te lo hago en el free. Saudi, for real, que el trape así. Salidito en calle Madrid. Holy shit, me metí así. Quiero la mano arriba de Madrid. Este es mi sueño. Pero es su pesadilla, el mestre. Wow. Méteme más parones, verse que yo quiero rapear también para comprender mi ente. Yeah. Vienes de duro, Sergio. Vienes de potente. Aparezco cuando menos lo esperas por tus paredes. Soy un ente. Oh, yes. Yeah. Loco, ¿quién se lo esperaba? Yo soy un ente y la diferencia con Sergio, que Sergio fantasma. Yeah. Dice que su voz aguanta. En clase de gimnasia, sobresaliente en asma. Ya, yeah. La gente ya lo sabía. Subo para arriba, que parezco Raúl y Rosalía. Yeah, bro, esta es la avenida. Soy el mejor de España, ya no queda meaní. Muy trabado sobre el final, ¿no? Las últimas. Bueno, unos pares largos de punto arriba, Chuti, en las dos rondas. No, había arrancado ahí tambaleando Chuti un poco en el 3/4. Las primeras dos o tres entradas de sus minutos de vuelta no me parecieron tan buenas. Y ahí dije, bueno. Oye, quiero un fuerte ruido para los dos, señores, batalla, porque sí, esto es una clase muy bueno, de ético. Magistral. Pero no, le sacó distancia, obviamente, los dos. Gracias, Madrid. Y esto es uno. Felicidades Chuti, a los dos. Qué manera de disfrutar. De vuelta con los en una dos. Nacional. Gracias de verdad. Ético, re contento de estar compitiendo con Chuti. Da esa señores, sensación, por lo menos. Puestos. Vamos a ver a la altura. El que quedaba en la llave de Chuti sabía que estaba muy probablemente fuera de la Nacional. Vamos a ver quién es el último representante de Madrid. Los clasificados eran 7 los que estaban en la llave de Chuti. En 3, 2, 1. Clarita, Chuti que está en la Nacional. Hasta acá llegó el sueño de Ético. Y acá tenemos el retorno del rey. Chuti, bicampeón de Red Bull. España que tiene 2013 y 2016. 2017.
Esa manera de rapear es una locura, papá. No la pierdas nunca. A seguir estando bueno, igual de guapo, igual de freestyle real. 2017, 2013 y 2017 ganó Chuti. Bueno, beca. Bueno, nos vamos a ver la semifinal. Bien, Chuti contra Peret. Ya ambos clasificados, ¿no? Mucho más distendido está esto. A ver. Ok, primera ronda, un patrón, 6 vueltas. Objetos. Con señores, objetos. Percero, un patrón, 6 vueltas. Vámonos. Un patrón, 6 vueltas. Un patrón cada uno. 120 segundos, ¿será? Un patrón, 6 vueltas, es rarísimo. Un patrón, 6 vueltas. Yo, la verdad que esto decide, son las palomitas porque rapeo de cine. Este piensa que es super hip hop, pero en su patrón tan solamente pop reciben. ¡Ay! Claro que lo educo, me hablas sobre el pop porque mides como un punco. ¿Cómo es? Que te hayas colado, mi pana, es porque te han grabado en cinta de doble cara. Vale, para empezar, el mejor del mundo él, pero aprovecha mi objeto para poder responder. Así creo que no estás haciendo un buen papel, estás llenando de mierda lo que quieres hacer crecer. ¡Dile! Yeah. ¿No quieres desafío? Tu patrón, yo me río. Toma, para la mierda que ha hecho este crío y para que no te partas el cuello después del patrón mío. Pero se entera, él rapea muy bien, pero yo tengo la tecla. ¿No os dais cuenta? Es un niño rata teniendo ya más de 30. Niño rata, bobo, si yo soy el que está en el trono. ¿Has visto los que salen en este cartel? ¡Qué mono! Son tus ídolos y les he ganado a todos. ¿Lo habéis visto? Es un dios, viene del Olimpo. Le ha ganado a todos. Es el mejor en Jesucristo. Pero en el cartel salimos en el mismo. Yeah. Buena idea, pero ¿qué va a hablar? Pero tú sí, pero menos por perder en regional. Es por eso que el campeón está en el lugar y campeona porque la presión la sabe llevar. No, no te das cuenta. Tu visión no se incrementa. Tú eres un pez, te tragas tu lengua. Espero que os deis cuenta, el que tira barras de Excel contra el que hace excelencia. Linda. Es por eso que va a hablar. La música con él os la muy podría enseñar última, como flauta. Te pueden utilizar porque con este rapeo te voy a agujerear. Me va a agujerear, te lo digo. Tú eres una flauta, la rata que va a seguir el camino. Él es el más alto y su rapeo es divino. Pero por altura que tenga al final le arrodillo. ¡Uy, me arrodillo! ¡Qué estilo tan sencillo! Mejor el cabrón que vino, que no le hace falta una preparada para ver cómo el panorama lo domino. ¡Panorama lo domino! Bueno, relajado el nivel igual. Tutti por encima. ¡Let's go! Muy difícil que le igualen el nivel los muchachos del Under. Déjala hasta un lado, que como estás hablando por él, pues ya saldrá. Por un tema de profesionalismo y regularidad, Tutti nunca baja el 1,5. Y la mayor parte de los competidores que vemos contra Chuti, sí, la verdad es que por ahí tienen alguna rima buena. Imitar al rival. Pero tienen muchas rimas que no. Pero bueno, imitar al rival puede ponerse divertido. A ver. Vale. ¿Qué hace? ¡Te lo damos en 3, 2, 1! A ver. Soy el Pérez, la verdad que hoy me he clasificado, estoy muy contento. Él es un sobrevalorado y se creyó, pero la verdad que es una sorpresa, ganó el evento. Me he puesto un nombre para vivir del cuento. Me he puesto un nombre de cantautor cuando no soy ni el autor de la frase que le suelto. Mira que te gano porque mira que la joya, porque mira que le mira, porque mira que es historia. No, en serio, no celebréis esa, que su relleno me parece de coña. ¿Qué? ¿Qué se supone que soy yo el mejor de la historia? Si mete el relleno, que mete el Pérez cuando se tira un free borracho de broma. Vaya imitación, Chemi, eso sí un mojón. Oh, no. Hola, soy Pérez y de Chuti voy a hacer una imitación. Digo que Dios se siente el mejor, pero la verdad que es un campeón. Una rima y no la grita la afición, porque cuando te piden lo que a mí se nota que no eres yo. Se nota que no soy yo, pero yo sí soy un clásico, el mejor del mundo de rapero de todos, la verdad, el que domina el ámbito. ¿Cómo? Rapeando soy un clásico, sabes que lo hago rapeando como un matemático. Pero cada vez que me estiro, creo que necesito un quiropráctico. Un quiropráctico es la verdad que yo necesito cuando vemos Madrid. Y la verdad que me he estudiado todas las cosas de mi rival, así que tengo que imitar a Chuti en Madrid. ¿Qué? La verdad que soy Pérez, soy como un sonámbulo dentro del free, pero cada vez que se despierta, porque como he llegado hasta aquí. Soy el mejor, pero soy un yo-no.
pero en un torneo que soy el campeón. Me da igual que digan porque ahora soy Chuti, ahora yo soy el mejor. Pero bueno, ha cambiado la situación, ahora soy tú, no entiendes, cabrón. Da igual que lo haga mal o que lo haga bien, porque igualmente me tienen que dar la votación. Pero esa imitación, ¿dónde está? ¿Dónde la hizo? ¿Acaso yo no lo he visto? ¿O es que le tenemos que gritar porque es un niño y entonces tiene su compromiso? La verdad que me pongo a sentar así, pero si Chuti esta mierda no la hizo, ¿cómo va a imitar a Chuti saltando como un muelle de los que tira bajo Homer Simpson? Yo, la verdad que entiendo. Yo soy Chuti, soy el palo del argumento. Pero igual, Peretti está un poquito mejor para mí. Porque creo que soy el mejor de todos los tiempos. Soy el mejor de todos los tiempos. Ahí. Te he imitado porque dices eso en todos tus patrones completos. Ay, qué calidad, yo soy el mejor, me la podrían gritar. Hola, soy el Chuti, la mano para empezar la cojo con la derecha, pero bueno, me lo voy a inventar. La verdad que imitándolo al otro, imitándolo al Chuti, bárbaro. Uno que ha estado en este lugar, cuando lo digo yo, lo gritan los demás. En mi caso está más guapo porque en mi caso es verdad. En mi caso es verdad, pero la verdad que creo que tú eres un inútil. Me da igual, sí, te voy a reventar, Chuti. Sí, sí. Os lo juro que es un inútil. La verdad que quieres imitarme, se ha invitado a Peret imitando a Chuti. Has sido tú el inútil, ¿estás así? ¡Te voy a reventar, Chuti! ¡Ja! Porque tú eres yo y yo soy tú. Yo lo he hecho de Abuti. La verdad que tú ya vale, eres el mejor de todos los chavales. Mucha suerte en las internacionales. Yo me quedo contento con haber llegado a semifinales. Me quedo contento con estar en semifinales. Yo soy Chuti, no puedo alegrarme. Porque si no quedo primero del mundo, pienso que es el resultado no aceptable. Y la verdad, compadre, soy Chuti, me creo que hasta soy un ángel. Voy tan subido que en el backstage todos están hablando, pero yo no saludo a nadie. Le pego ahí una. Es más fácil y está en un lugar más cómodo Peret imitando a Chuti que Chuti imitando a Peret. Oye, y que quizás ejercicio no sabe tanto y de quién nosotros no sabemos tanto. Tres minutazos. Porque acá lo que diga de Chuti dice, hola, soy Chuti, me interesa salir primero, le imita la forma de rapeo y demás y todos ya conocemos a Chuti. En cambio, Peret, yo personalmente no lo conocía hasta este regional. Vamos a ver, Chuti, Peret. Igual. Oye. Lo hizo un poquito más de. O sea, como que los highlights del round quizás fueron de él. Tiempo, papá. De todas maneras, me parece no que es de Chuti. No, una batalla de Lucía con algún punto gracioso de este segundo round, ¿no? A ver, a ver. No, a ver. No tendría que estar diciendo, pero esto es así. Señores, Peret. Los dos clasificados igual. Vamos a ver quién pasa a la final de esta regional. Quiero ver si ganó. Supongo que sí. Si ganó todas las batallas unánime. Señores del jurado en 3, 2, 1. Un anime para Chuti, Peret de festeja. Sonríe. Chuti le dice: muy bien, muy bien. Interesante lo de Peret, que lo vamos a tener en la nacional. Peret. Bueno, vamos a ver la final, chicos. Bien, Chuti versus Climax. Y quiero ver esa linternita guapa para esta final. Chuti versus Climax, la final Climax que eliminó a Bobby de Black Bull. Del fondo, mira, igual Bobby ya estaba clasificado a la nacional porque había llegado a semis. Venga, venga, venga. Que también nos vemos, DJ Verse está diciendo que pero no se medían las luces. Para ver quién era el campeón de la regional Climax, que está sumando un montón de puntos. Incluso por más que pierda acá, creo que suma como 12.500 puntos de ascenso FMS. Ladies and gentlemen, así que muy bien. Final regional de Red Bull Batalla Madrid 2023. Verse lo tienes. Let's fucking go. ¡Manos en el aire! ¿Cómo es el formato? Me has llegado hasta la final, me encanta. Porque eres un chaval que tiene futuro, no rapeas libre como un manta. Pero es que aquí la diferencia es tanta que a nuestro lado un francotirador parece una arma blanca. Y así, no hay opción, le parto, bro. Vengo, cabrón, a ser campeón, te doy lección. En la competición tu nombre termina en la X, pero esta batalla no. Ha llegado aquí el mejor, es por eso me lo pulo. Y todos saben que esto es un trofeo seguro. Sería nerfear al número uno, como pedirle la ITV al coche de Regreso al Futuro. Entro yo, la verdad me la pela. No me meto con él tampoco ni con su abuela. Es la X de la quiniela, pero es del Sporting de Gijón porque sí ni con el Elo. Oh yes. La verdad, hermano, que ya he visto que sí, Chuti, que eres bueno y que eres un listo. ¿Cómo? Tú el presidente y yo el ministro. Por culpa de una bola vais a ver llorar a Cristo. Ay, ay, ay. Hermano, la verdad que yo le voy a pegar todo el palancazo. Quería sartén y yo te vine a dar un caso. ¿Qué haces así? ¿Qué quieres? ¿Un abrazo? En una cosa se ha tenido razón. Qué carisma, que al final Dios va a salir como un llorón.
viendo cómo gano delante de mi afición, porque los hombres de verdad también lloran de la emoción. Aprende la diferencia del free. No te estoy insultando, te estoy educando a ti con tu pelo, con la equipación. ¿Qué vas a decir? ¿Que eres un jugador de la Burger Kings League? ¡Oh, no! Te voy a partir, por eso ya te gano desde luego. Me ha respondido del Sporting porque la salió de los huevos. No es que tenga Lela, no es que juguemos el mismo elo. El mismo elo, la verdad que lo respeta. Sube que te meta como V de Vendetta. Yo soy un gordo por la panceta. Tranquilo, Chuti, que eso no es culpa de la camiseta. Hermano, la verdad que sí, pero vengo para hacerlo, la verdad que te lo hago con salitre. Es el profesor, yo creo que no, 45 años, un alumno y su pupitre. Lleva 75 años, primo. La verdad que vengo y yo le gano al sonido. Estoy haciendo un récord contigo, porque yo hago un récord y defeco en casi todo el recorrido. Yeah. Buena. Esa técnica. Tiempo. Me cae simpático, que Grimal tiene carisma, me parece un gran personaje. Creo que no está tampoco haciéndole... ¡Madrid! De vuelta, como los 16avos. No está Chuti haciendo una batalla muy espectacular tampoco. Pero Climax no está pudiendo clavarle algunas rimas para ponerlo en jaque al menos. Para decir, para que digamos, bueno, a ver, le clavó un par y Chuti. Porque el tema con Chuti también es que si le clavas un par te las responde. Libre 4x4. Difícil, muy difícil super. Oye, ponerse por encima de él. Yo me bueno, aquí con mis compadres. ¡Vámonos! ¿Y ahora qué es? ¡Vámonos, Perche! 4x4, 8x8. Con este beat será bueno 4x4. ¡Oye, qué lo que es! ¿Qué dice Madrid? Es muy lento. ¡Yo! A ver, arranca Climax. Era de 10 de la noche y era de día, mira lo que es Madrid. Le toca al gordo porque te lo hace todo bien y la verdad que le sobra carne magra. Yo tenía que rapear y tenía que pensar que era una cruceta o que era una escuadra. He descubierto hoy que hasta los perros ladran. No te tengo respeto, Cristo. Yo quien respeto es Cambra. Ay, broda, claro, mejora. El Chuti es inútil si le evapora. Que te jodan, no mejora. Yo soy Jordan, esta ronda mejor se conda. Tú dices que tú eres tan muy gordito. Yo también tengo la barriga gorda. Me han dicho que es culpa de los hidratos. De estar haciendo pasta a todas horas. Pasta a todas horas, yo la tengo gorda. Y una blanca y una redonda. Claro que es Jordan y yo la bomba. Hermano, la verdad que te lo voy a hacer, hermano, pero este no acierta. Es Jordan, porque viene a la final y se va con las piernas abiertas. No me insistas en la diferencia, claro que se ve la pista. Ve cómo ya te mano, tú ya serás lista. Chuti es el cabrón que te domina la pista. Claro que tú dices que eres la bomba, por mucho que insistas, pero yo hago que muevan sus cuellos como la bomba Batista. Te lo acerco, la verdad que te lo voy a meter, hermano, pero tiene la revista, dice que es muy bueno, hermano, pero vengo yo le gano, la verdad que soy mejor que él, hermano, no me insistas. Dice que es muy bueno, pero yo le gano. La bomba Batista. Pero yo en el Málaga, aunque mal lo haga, soy Batista. Rima seria, no es media, yo por encima de la media, yo puta rima, que es seria, yo vas a ver cómo rima media. Mi rima sí que es bella, no, yo no soy Batista, yo soy el enterrador y este es mi WrestleMania. Cuando parece que se le va a ir, a Chuti no se le va. Señoría con la media. No se va nunca del beat, eso es algo muy valioso, Chuti. Este es tu WrestleMania. Señoría con la menia, lo meto en el triple, pues soy invencible. Tengo el triple de Luca en Eslovenia. Yes. En Eslovenia, pero tu pa. Sabes que conmigo no compa. Este hijo de puta, la verdad, que se va a pirar sin conseguir nada. Tú más bien serías el rey misterio del panorama. Cuando estás contra las cuerdas, nunca das la cara. La verdad, mi hermano, que te lo hago, pero soy muy sirio. Hermano, lo voy a matar y voy a apuntar a sus arqueros como lo hace Tyrion. Es soy un tiburón contra un jodido anfibio. El rey misterio y Dominic puso el punto con al dominio. Yao, ven que te gano y te fu. Lao, ya. Otro que se va a tomar por el culo. No soy un tiburón, soy Poseidón, os lo aseguro. Veo tantos peces y no me gana ninguno. No le gana ninguno, pero la verdad, mi hermano, que este es un deficiente. Y dice que es muy bueno, pero hermano, yo lo creo que eres, es un prepotente. Es un tiburón blanco y lo sabe la gente. Al tiburón en Madrid nos hacemos un collar con sus dientes. Hasta le debo, no, de maestro, no, en este modo, yo le mo, lo, ya, ya. Se aprovecha es contrastar con Flow. Bueno, que salgo para hacer un solo. Ahora sí que yo ya le devoro, que yo soy el mejor mongolo. No lo digo yo, los datos han hablado por sí solos. Yes. Me han hablado por mí solo. La verdad que yo le gano ya todo. Este que se ha comprado un Hot Wheel, pero al lado mío, ¿quién coño es Meteoro?
Yo lo pincho y ya lo relincho solo. Es la primera vez que Homer Simpson no va a saber meterle dedos al bolo. Sí, digo que es el mejor, sí, digo que es el mejor. Pero ¿por qué no lo digo? Lo demuestra mi improvisación. Cuando salgo, mira su ilusión. Mira el fuego de mi alrededor. Esto es algo que no se entrena. Esto es aura de campeón. Bueno, Chuti un poco más firme, más actitud. Un poco más prolijo, un poco más coherente. Un poco más de juegos de flow, incluso en este segundo round. Con no más que eso, una batalla de 6.5 de Chuti le alcanza y le sobran un par de puntos para ganar directo, porque Climax mantuvo cierta regularidad, pero en un nivel bajo. No logró realmente clavarle ningún punch fuerte, hiriente. Fue una batalla floja, la verdad, esta final. Ya viene la votación, ¿no? Le hablan ahí por cucaracha, al Beca. A ver, ¡ok! ¿Avanzamos? ¡Madrid, no, avanzamos. Lo tenemos! ¡No! ¡Cuenta regresiva! Vamos. ¡10! ¡En 10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! Y Chuti que gana caminando la regional de Madrid. No le sacan ni una réplica, probablemente ni un voto, porque si bien no mostraron acá los votos, seguramente fue unánime. Poco emocionante en cuanto a quién va a ganar. Bastante emocionante ver a fucking Chuti de vuelta en la Red Bull. Y atención, que Chuti bate un récord nacional. ¿Cuál? Ganando tres. El primero es ser ganador de tres regionales. Tres regionales, mira, distintas, superando a BTA. Arcano, Arcano, etcétera. Claro, como pues, bueno, ahí está Chuti. ¿Hago las palabras? Oye, un aplauso para él antes de nada, que respire. Que se ha comido dos rondas de tres minutos. La verdad. A ver qué dice. Muchas gracias. Ya no caminando. Muchas gracias. La verdad me hace mucha ilusión, porque para los que me conocen de verdad, ahora sé que lo que voy a decir suena mentira, pero yo en el escenario intento dar todo, pero siempre antes de venir me imagino que todos los chavales van a estar como en el mejor momento de su vida que yo le he visto. Y yo pienso que voy a estar como cuando esté en mi casa ahí tirado, que no rapeo nada. Esto ya lo dijo Chuti. Y para mí me genera mucho respeto, entonces para mí me toma la regional como si de verdad fuese la nacional, la internacional. Y no voy, puedo ofrecer más de lo que he ofrecido hoy, por respeto a ellos, porque creo que se lo merecen, lo primero. Luego… Qué gran, es como… Lo ha dicho BKE, yo no lo tenía en la mente. Yo sabía los datos. Tres regionales, pero bueno, siempre en Madrid. Para mí un orgullo estar aquí. Ya lo hice en 2016, ahora en 2023. Ojalá haya una próxima para seguir midiéndome con los chavales. ¿Fue? Y tenemos una cantera. ¿No fue la que ganó Escole 2016? ¡Chile! ¡Un gigante! Que todas las batallas que ha ganado Chuti en Madrid ha sido sin réplica. Todas. Y absolutamente victoria. Ay, que si todo va bien, es el primer paso de tres gente, así que vamos a por ello. Bueno, okay, bueno, bueno, bueno. Ok. Va por la que le queda como a Messi. Pero capaz que ganó la regional de Madrid 2016, aunque no ganó la nacional después. ¡Timpa! Ahí está, el trofeo. Y ahí está, amigos y amigas, Chuti, campeón de la regional Red Bull Madrid. ¿Qué decir? Ganó caminando, hay que decirlo. Nadie pudo realmente hacerle frente. CMC, creo que era el de octavos. Me gustó bastante como rapeó. Me parece fue de lo más interesante. Pero ninguno estuvo, me parece, cerca de sacarle siquiera una réplica. Y eso que Chuti ni siquiera estuvo a su 100%, a pesar de que él dice que dio todo, que le creemos. Pero digo, la verdad es que en ninguna batalla fue uno de los grandes minutos de Chuti, increíble. Creo que lo mejor fue, no sé si fue contra CMC, la de temáticas, el minuto de ida con bajo la guardia, con la guardia baja o algo así. Ese es de lo que más me gustó. Amigos y amigas, hasta acá llegamos, suficiente. Suscríbanse al canal si no están suscriptos. Se me traba la lengua. Suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo.